Como cada martes en Córdoba Hoy por Hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el inquilino es el diseñador Pablo Gallego. Pablo Gallego, que entre otras cosas es Premio Laus, que viene a ser el Goya del diseño. Eso es muy radiofónico. Sí, sí, y que vive en Córdoba y trabaja en Córdoba. Y que vive en Córdoba y que nos envía una postal desde su estudio mientras nos habla de la necesidad de cultivar la mirada. Uh-huh. Mientras que entrenar la mano nos puede llevar a cierto virtuosismo, entrenar la mirada es lo que realmente nos puede hacer cada vez un poco mejor. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Hola Juan, te mando esta videopostal de las vistas que hay desde el balcón de mi estudio. Creo que son una imagen interesante de la cara oculta de la ciudad. Aprovecho para mandarte una pequeña reflexión sobre cómo vemos las imágenes o cómo las percibimos. Simplificando mucho, diría que hay dos tipos de imágenes o dos tipos de capas o niveles dentro de cada imagen. La primera o más básica sería la imagen del reconocimiento, donde sabemos lo que estamos viendo, nos reconfortamos porque lo que vemos lo conocemos. Esta capa o estas imágenes nos aportan un sentimiento, yo diría que cálido, ¿no? Es como cuando vemos imágenes del pueblo, de los amigos, de nuestros santos, diría yo incluso, ¿no? Luego hay otro tipo de imágenes o otra capa dentro de las imágenes que es la que a mí realmente me interesa. Yo la llamaría la capa del asombro. Es cuando no reconocemos, no entendemos qué ocurre en una imagen. Esto nos obliga a reflexionar, a centrarnos en la percepción pura o en el sentido sobre lo que estamos viendo. Desde mi punto de vista, aquí es donde tenemos que trabajar los diseñadores gráficos. Tenemos que aportar a nuestras imágenes ese plus de sentido que hace que realmente se conmueva a la gente que lo ve, que al fin y al cabo son a quien van dirigidos nuestros mensajes. Y es lo que, de alguna manera, nos piden las personas que nos encargan el trabajo. Bueno, Juan, espero que esta pequeña reflexión te haya sido interesante. Un abrazo para ti y para los amigos del inquilino. El inquilino.